Oiga, joven. Busco al señor Jacinto Yáñez. ¡Padre! Aquí lo buscan. Soy el licenciado Pérez de Jalapa. Usted es el señor Yáñez. A servirlo, señor. Tengo un asunto de negocios que tratar con usted. Quisiera, si usted dispone de tiempo. A sus órdenes, usted dirá. ¿Cree usted que aquí podemos hablar? Pues claro que sí, ¿por qué no? Véngase para acá, para la sombrita, si quiere. Pues creo que es mejor ir al grano. ¿Habrá usted visto que una gran compañía, la Condor Oil Company, ha adquirido todas las tierras que rodean su hacienda? Y nos interesa unificar la propiedad. Estamos dispuestos a pagarle un magnífico precio por su hacienda. De hecho, bastante más de lo que vale. Pero resulta conveniente para nuestras operaciones no tener la cuña de un terreno ajeno. ¿Qué me dice usted? Lo siento mucho, licenciado. Yo no puedo vender la Rosa Blanca. ¿No puede venderla? No tengo derecho a hacerlo, señor. Es decir, que usted no es el propietario legal. Soy el propietario legal, pero ese no es el problema. ¿Ve usted hasta dónde se extiende aquel campo? Cuando murió mi padre, hasta ahí llegaba la selva. Yo desmonté y extendí las tierras de cultivo. ¿Ve usted todos esos mangos? Pues los sembró mi abuelo. Que vea desde cuándo es mía la Rosa Blanca y con todos los papeles en orden. ¿Y por qué no puede venderla entonces? Porque uno de estos días, cuando me muera, voy a reunirme con mis padres y me van a pedir cuentas de lo que haya sembrado y de lo que haya hecho para los que vengan después de mí. Yo no voy a resultarles con que he vendido nuestra tierra. Pero, don Jacinto, con el dinero que le ofrecemos puede desmontar cuanta selva quiera y sembrar cuantos árboles se le antoje. Puede incorporarse a la vida moderna. Comprar un automóvil mejor que el mío. ¿Y para qué quiero un automóvil, licenciado? El hombre con un carro puede llegar a Tuxpan en media hora. Cuando yo voy a Tuxpan, licenciado, me levanto temprano para ver por el camino salir el sol. Me gusta ver cómo crece el maíz, y cómo va la caña, y cómo han floreado los matorrales. O me detengo un rato y pesco una buena tortuga en la laguna. Y siempre llego a Tuxpan a muy buena hora. Así es que mire todo lo que yo me perdería con su automóvil. Usted no ha pensado en su familia, ni en la gente de las rancherías. ¿Cómo que no he pensado? Antes que en cualquier otra cosa. Pero si yo vendiera la tierra, ¿cómo iban a vivir? Magníficamente. Podrían comprar otras tierras mucho mejores, o mi compañía les daría excelentes trabajos. ¿En los campos petroleros? Exactamente. Y ganarían mucho más de lo que pueden ganar aquí. Yo he visto los campos, licenciado. Ahí la gente bebe mucho y canta poco. ¿Usted ha visto los campos? Pues por supuesto, son... Se vive muy bien ahí. ¿Usted ha visto la propiedad? ¿No quiere conocerla? Bueno, pues sí, encantado. Si no, perdemos mucho tiempo. Véngase. Es camino de la casa. Véngase acá conmigo.
Bueno, pues, avísale a tu madre que tenemos visita. Un día será usted viejo, tal vez se vea inválido. Entonces preferiría vivir fácil y confortablemente. ¿Verdad, don Jacinto? ¿Yo viejo e inválido? No, nunca. Yo nunca envejezco. Y el día que eso pase, moriré pacíficamente. A mí me bastará sentarme en una silla, llamar a mi mujer y a mi hijo. Y si es posible, a toda la gente de aquí para darle las gracias por lo que han hecho por mí. Y para pedirles perdón por los errores que haya cometido. O los que no pude evitar por malo. Les diré adiós. Les pediré que me dejen solo y moriré silenciosamente. Diciendo, Señor, vuelvo a ti ni bueno ni malo, simplemente como tú quisiste que yo fuera. Gracias por haberme dejado ver el mundo y vivir en Rosa Blanca. ¿Irá a quedarse a comer? Yo creo que sí, ya ve usted la hora. Que anda Lupe acarreando agua a ver si no le pasa algo. Tienes que aprender que las mujeres no somos de alfeñique y la tuya menos. Lupe será chiquita, pero es bien fuerte. ¿Verdad, hija? Eso le digo yo. Pues sí, pero ahora... Ni siquiera es seguro y ya estás con miedo. Yo creo que sí es seguro. Pero, ¿verdad que no me pasa nada porque trabajé? Claro que no. Y debes trabajar como si nada. Imagínate, si a cada hijo fuera una tirase a descansar, es que tienen 10 o 12, qué vida más regalada llevarían. Anda, anda, vete tus cosas y déjanos en las nuestras. Puede dejarla ahí, licenciado. Esto es bastante seguro. Claro. Solo que creo que mejor la llevo. Ah, no, bueno, pesa nada. Véngase por acá. Nuestro tabaco es el mejor de la región. Estamos enviándolo a toda la República. Eso sabía yo. ¿Quién no lo sabe? ¿Y cuál es el ingreso anual de todo lo que produce, don Jacinto? Pues la verdad, yo no me ocupo de eso. Podemos preguntarle a mi hijo, él sabe. Pero una cosa le digo, licenciado. Hay lo bastante para todos. Este es Blas Urrutia. Su mujer tuvo triates. A ver, enséñale aquí al señor a tus hijos, Blas. ¡Cahuane Jaltén, buscar! Mírelos, ahí están. Miren nomás lo que hace nuestro mal licenciado. Quítate de ahí, muchacho, que te va a ver el señor. Pase, licenciado. No crea que yo no entiendo, don Jacinto. Todo lo que hemos visto está muy bien. Y hay muchas buenas razones para que usted no quiera separarse de su tierra. Pero lo bueno puede mejorarse. Y el pasado debe dejarle camino al futuro. Hasta los más valientes, cuando han querido oponerse al progreso, han... Qué bueno que llegaron ya.
¿A usted le gusta el aguardiente, señor? Sí, señora, gracias. Aquí lo hacemos, licenciado, a ver qué le parece. Saludita. Salud. Ah, mi mujer, licenciado. Mucho gusto. Carmen López de Yáñez, para servir a usted. Salud. Muy bueno. Tenle lista aquí una botella, licenciado, vieja. Con todo gusto. Con permiso. Pase. Hay un dicho muy conocido, don Jacinto. Todo hombre tiene su precio. Quiero ver si usted no cambia de opinión con lo que le ofrecemos. Esto tiene que hacerlo entender. Realmente es un bonito espectáculo, licenciado. Nunca había visto nada así. Monedas de oro, don Jacinto. Con cada una puede comprarse un cerdo o 50 kilos de maíz. Pero nosotros vamos a darle 10 veces más por su rosa blanca. Otros 10 montones de oro como este. Y solo porque diga una palabra. Un sí. Ya se le andaba yendo un puerquito, señor. ¡Domingo! Una cosa. Si fuera tuyo todo eso, ¿qué harías? Habla, hombre, ¿qué harías? Compraría unos camiones. Con camiones podríamos llevar a Tuxpan el plátano, la caña. Lograríamos mejores precios. ¿No entonces quieres mejor una hacienda para ti solo con 10,000 puercos? No, papá. Nomás unos camiones. ¿Nomás? ¿Nomás? Vete al trabajo otra vez, solo eso queríamos saber. Sí, papá. ¿Ya lo ve, licenciado? No queremos mucho. Necesitamos poco. Somos felices. Yo no tengo derecho a vender. Ya deje de decir eso. Cualquiera creería que está usted loco. ¿Sabe que podríamos meterlo en manicomio? ¿No lo sabe? Ya se ha hecho, ¿sabe usted? Con propietarios obstinados que no querían vender, cooperar con el progreso. Y de ese modo, su propiedad nos costaría la mitad. Yo no he dejado de recordar que está usted en mi casa, licenciado. No lo olvide usted tampoco. Ustedes nunca tendrán la rosa blanca a ningún precio. Como usted diga. No solo quiero advertirle que mis jefes no aceptarán un no como respuesta. Si usted no se arrepiente, tal vez le pese a su familia. Yo comprendo muy bien a un hombre como usted, que ama su tierra y se siente responsable por los suyos. Yo lo respeto por eso y no deseo que se enoje conmigo. Gracias, licenciado. Si no estoy enojado con usted, hombre. Pero yo tengo mi trabajo, ¿usted entiende? Y no siempre es fácil. ¿No cambiará más tarde de opinión? ¿Estás seguro?
Que ya se fue el señor. ¿A poco se enojaron? No, mujer. Aquí no se enoja nadie. ¿No se llevó su botella de aguardiente? ¿Qué hacen con todo el chapopote que sacan? ¿Para qué quieren tanta tierra? Me acuerdo de la hacienda de don Anselmo. Lo que era y lo que le han vuelto. Él no quería venderles y ya ves, la que vendió fue la viuda. Pero tú no ibas a vender aunque enviudaras, ¿verdad? No. Yo no. Jacinto, tengo miedo. What's the bad news this morning? I was to remind you of the luncheon with Senator Carstairs to discuss reduction of taxes. Discuss nothing. I will damn well tell him. What else? Mrs. Collins in over these household bills. She said she couldn't manage to pay them out of her housekeeping money. And Miss Emily's going to come in. It seems she got up early this morning to have breakfast with you. Was disappointed to find that you had spent the night at your club. She says she needs to borrow $200. Oh, she does she? It's something to do with amateur theatricals for charity. She's to play the leading part. Oh, the leading part, her father's daughter. Well, Ida, pay those bills and give Emily the money, the little swindler. But I can't see her. I have a director's meeting. Anything else? A cable from the parent company in London, sir. They want a report on... On the Venezuela operation. I know. They keep hounding me about it. What are the latest figures? 3 new wells. They estimate 800 barrels a day. Nothing spectacular about that. How many dads? Workers, sir. Workers? No, Ida. Wells. Dry holes. Oh. Only one dead, sir. Okay. Next. Oh, yes. And a letter from that lawyer in Jalapa and a call on your private wire. That's all, sir. All right, Ida. You may go now. I don't want to be disturbed. Never mind. I will take it. Hello? Georgette. Happy birthday, baby. Oh, darling, darling, it's here. The first thing I saw when I looked out this morning. It's dreamy. So you like it, huh? Like it? I love it. It's a boudoir on wheels. How can I ever thank you? Well, you can try. I'll like it when you try. I won't have to try. Oh. But there's just one thing. Only one? Well, I mean, you wouldn't want me to leave such a precious object on the street. It ought to be put to bed at night, tenderly. So, don't you think I need a nice garage to go with it? Oh, of course. Then I think there has to be a nice house to go with a nice garage. Well, it would be awfully nice. And guess what?
I saw one in Beverly Hills the other day. A real bargain. Only $110,000. You'd simply adore it. We'll talk about that later. I have a board meeting now. So don't drive off in that boudoir and forget our date, huh? I can hardly wait. Bye, darling. Bye, baby. Yes, Mr. Collins? Oh, there you are. I want you to bring a complete report on all properties of our competitors in Mexico to the boardroom before the meeting. So far, gentlemen, the vote is 4-2 against the motion. Herr Hansen? No. Mr. Crane? Aye. Mr. Randolph? Aye. Sir Thomas? Aye. The vote is now tied. Mein Herr Vandenboss. Yeah, yes, aye. That will count as only one vote. Sir Aubrey. No. The vote being again a tie, the chairman votes aye and declares the motion carried. Any further business? If not, I... Yes, if I may. I would remind the chair that many of us have come great distances by land and sea to this meeting, and it may be 6 months before we meet again. Therefore, no item of business should be concealed from us at this time. That's right. Now, see here. Gentlemen, gentlemen, please. I seem to recall that at our last encounter, we authorized the purchase of certain lands in Mexico, known as the, La Rosa Blanca. Precisely, thank you. The White Rose. I merely wish to be reassured that the board's wishes have been carried out. I thought this trifle has been already settled. It is not settled, and it's not a trifle. There it is. A dot on the map. Virtually surrounded by our other properties. Its main importance lies in the fact that if we do not acquire it, Royal Dutch may, and drain off our oil by offset wells along our boundaries. This we cannot permit. Exactly. Tens of millions in profits are involved. A sizable trifle, gentlemen. You were ordered to buy at any price. Why was this order not obeyed? The main obstacle, gentlemen, is the proprietor, an ignorant Indian. He has refused all offers. Then it is quite clear. He must be eliminated. I'm told in Mexico that accidents to Indians are quite often. Would that not be possible? No, it would not. It might create scandal and end all possibilities of acquiring the property. The suggestion is ill-timed. Mr. Chairman, I happen to be in touch with a group of Mexican patriots who are quite prepared to crusade for more favorable conditions in the state of Veracruz. All they require is pecuniary encouragement and, as you so aptly put it here, a little hardware, what? I'm against it, I'm against it. It's like using an elephant gun to kill an insect. There are other ways. And cheaper. Gentlemen, I would like to hear the chairman's plan. Does he have a plan? I certainly do. You mean a secret that must be even from us? Yes. To speak bluntly, I want the Rosa Blanca, and when I want something, I get it, even if it's on the moon. I
getting that lawyer Perez on the phone in Mexico. That slow motion gentleman is going to move fast from now on, or else. Siéntese, licenciado. Gracias. Me decía por teléfono que tuvo problemas con su empresa por el asunto de esa rosa blanca. No, no me expliqué bien, señor. No es con la empresa. Es con ese ranchero, Jacinto Yáñez. Se ha portado de un modo absolutamente irracional. Le ofrecimos el doble de lo que vale su propiedad y él se niega a vender. Me ha llegado un oficio de gobernación. Ha habido una solicitud para declarar la hacienda propiedad pública a fin de que pueda ser explotada en interés de la nación. Piden mi opinión sobre esto. ¿Sabe usted algo? Yo hice la sugestión, señor. A nombre de mi compañía. Ah. Es que pensamos que las grandes potencialidades económicas de esa tierra deberían desarrollarse. Se crearían cientos de empleos con salarios magníficos y se pagarían grandes impuestos al gobierno federal y al del Estado. Y por supuesto, la concesión sería para la Cóndor. Sería el único arreglo práctico, señor, ya que nosotros controlamos todas las tierras circundantes. Licenciado Pérez, yo estoy por el pleno desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pero ¿con qué métodos? ¿Realizado por quién? No sé si en este caso se justifique la intervención oficial o si más bien se trata de un simple negocio fallido entre particulares. Creo absolutamente que es un asunto de interés nacional y pienso en el peligro de que otra compañía adquiriera la Rosa Blanca. Podría haber inquietudes. Aún violencia. No creo que usted quisiera eso. O que lo permitiera. De cualquier modo, necesitamos tiempo para investigar la situación. Pediré sus reportes a mis técnicos y se la haré saber antes de mandar la gobernación. Espero que sus investigadores no tengan prejuicios contra los extranjeros. Me extraña mucho su observación cuando a veces pecamos de lo contrario. Solo tratamos de hacer estricta justicia, licenciado, tanto para ustedes los extranjeros como para los nuestros. Yo soy mexicano, señor. Es verdad, licenciado. Con permiso. ¿Cansada, hijita? Pero cansancio sabroso. Por la noche me siento bien. Son las mañanas las que me descomponen. Eso se pasa, hija. Son temporadas. No duele mucho, ¿verdad? Mamá decía que no. Pero había que oírla gritar cuando llegaba el momento. Las mujeres estamos hechas para eso. Y no es bueno preocuparse desde antes ni tener miedo. No tengo miedo. Ya lo sé, hija. Y domingo que no llega. Mi Jacinto tampoco. La cena ya se enfrió. ¿Cómo estropean el cielo quemando ese petróleo? No es petróleo. Es gas, dicen. Hacen tanto agujero para encontrarlo y luego lo queman. ¡Qué desperdicio! Esos extranjeros están locos. Pero también desperdician el petróleo. Dice Domingo que ayer era como una fuente. Brincaba en la porquería hasta el cielo de alta y se regaba por todos lados. Mata los pastos, los suelos. Ahí viene Jacinto. ¿Dónde andabas? Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que no lo estás viendo. El nuevo pozo nos baña de petróleo y el viento cambia y lo riega sobre los pastos. Si es que tuve que mover los caballos a otro potrero. Antes de que se enfermen o se mueran. ¡Qué barbaridad, Jacinto! Ya, deja de hablar, mujer, dame de cenar. No, no me vayas a entrar así a la casa. Me vas a dar a ti todo de chapopote. Aquí, aquí te voy a dar de cenar. Pues. Parece que lo hicieran de intento. Bañarnos con su petróleo. Como si se desquitaran porque no voy a venderles. ¿Todo eso qué? ¿Ya vio, padre? Yo lo manejé. Yo solo, Lupe. Dice aquel que aprendí enseguida. ¿Y qué que lo hayas manejado? Para eso te largaste cuando más falta hacías. ¿De quién es la cosa esa? De un
geólogo que mandó el gobernador? ¿Para qué mandó el gobernador uno de esos? Pues vino a ver nuestras tierras y yo le enseñé todo. Y después fuimos a hablar con los ingenieros en el campamento. ¿Fuiste a hablar de qué? Bueno, ellos hablaron del pozo nuevo y me enseñó a manejar. Dice que aprendí bien. ¿Y no serán los ingenieros de la compañía esa de Pérez, de la Cóndor? No, padre. Me enseñaron sus papeles. Los mandó el gobernador. Anda, Jacinto. Cena para que te cambies. No, yo no tengo hambre. Hay que cenar domingo. El gobernador no estará también contra nosotros. Las conclusiones son definitivas. La Condor Oil Company no necesita más tierras. No han perforado aún todos los pozos a que están obligados según los términos de la concesión. No han cumplido sus obligaciones. ¿Por qué había de forzarse a alguien a venderles? Pero, señor gobernador, supongamos que otra compañía adquiere la Rosa Blanca. ¿Entonces qué? Yáñez está en su derecho de vender a quien quiera. Pero según me han dicho, y usted mismo vio, Yáñez no venderá. La Cóndor no debería estar tan inquieta, licenciado. Hasta luego, señor. You see, another dent. It's those boys playing baseball in the street. Yeah, yeah. When are you going to find me a garage? I'm watching the market. I just haven't found the right one yet. What makes you so charming tonight? I've got business worries, I've told you. Forget Rosa, she cannot be had at any price. That's serious. Wait till you see my new negligee. That'll cheer you up. Is Abner there yet? Uh-huh. Yes. Tell him to see me first thing in the morning. Did you say something, darling? No. Forget anything, Mr. Collins? Oh, thanks. Robert, don't you think you're being just a wee bit cruel? I'm sorry. It is beautiful. I don't mean that. Who is this woman who doesn't appreciate you? What are you talking about? Rosa, who else? This? You think it's funny? Well, I don't. All right. I'm going to tell you the story of Rosa. It had better be good. It's about an ignorant Mexican Indian. I'm trying to buy his ranch, the Rosa Blanca. Rosa, get it? Rosa's a ranch. A ranch? For me, I suppose, instead of a garage? No, not for you. It's for the company. The place is lousy with oil. Oil? Now I begin to believe you. Oil is more important to you than a woman any time. But the Indian won't sell. He doesn't know what money is good for. He sounds cute. Does he wear feathers and a G-string? Probably. How would I know? I'd love to see him. So would I.
I would wring his neck. Yes. Why not? But darling, aren't there laws about wringing people's necks? By God, that's it. Get him up here, away from his ancestors. Talk to him, man to man. If you can persuade me that Rosa is orange, you can persuade anybody of anything. Baby, I love you. If it works, you will have the fanciest garage on the coast. So that's the situation, Arnold. I want you to bring that Indian here, and I want you to bring him alive. I don't give a hoot in Helgoland how you do it. In fact, I don't want to know. But no force, not even threats. That's an order, and Ida's my witness. I understand, Mr. Collins. If an accident happens, nobody is to blame. Obviously, you don't understand. The governor of Veracruz has his eye on this deal. At the very first suspicion of anything irregular, the entire government of Mexico will be yapping at our heels, so no accidents. At least not down there. He must come here willingly. Well, then, I'm afraid that might be rather expensive. Name your price, Abner. I think we could do it for $25,000? Okay, and I will double it when the Indian signatures on the contract of sale. Well, that's very generous of you, Mr. Collins. Generosity is the mark of a truly great man. I'll leave first thing tomorrow. Son 5 pesos de comisión. Se pagan antes. Está caro. ¿Dónde voy a trabajar? No seas tan listo como aquel. Primero me pagas, luego te digo. ¿Nombre? Magdaleno Barba. Magdaleno Barba. Vete a la Royal Dutch. Preguntas por el señor Groot. Le dices que te manda Friguillo. ¿De qué sigue? Son 5 pesos. ¿Nombre? Ausencio Gutiérrez. Ausencio Gutiérrez. A la Royal Dutch. Dices que te manda Friguillo. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta mañana a la misma hora. Siéntate, niño. Hi there, my friend. What can I do for you? You want work? Oh, no, muchas gracias. You want a drink? No. Buscaba jugar un poco de billar. ¿Es usted el patrón aquí? No, no soy contratista de trabajadores. Aquella es mi oficina. ¿Usted también anda en el negocio del petróleo? Trabajo un poco especulando en terrenos. Mi nombre es Abner. Pedro Friguillo, para servirle. Bueno, si quiere echarse un jueguito. Con mucho gusto, pero temo que no juego muy bien. Un peso la bola, ¿ok? Bien. No me acostumbro a jugar por el dinero, pero cabeza. Querrá decir águila. Oh, te sale. 8 negro. Muy bien. Thank you.
Quintiro. ¿No conoce algún nuevo campo donde necesiten trabajadores? Oí que el Condor Oil Company acaba de comprar un nuevo rancho. La Rosa Roja. No, la Rosa Blanca. Pero no es cierto, yo conozco al patrón. ¿Usted lo conoce? Jacinto Yáñez. Pero no quiso vender. Piense nomás, $500,000. Lo que un hombre podía hacer con ese dinero. O con la comisión sobre la venta. Uno podía comprar una cadena de hoteles con sus buenas muchachas. Aquí sí es buen negocio eso. Ahora, si hubiera manera de hacer un trato... No está mal, señor Abner. No está nada mal. Mamá Carmen, ya llegaron. Ay, era hora. Me tenían con pendiente. Creo que son los mismos señores que vinieron a buscarte hace un rato. ¿Qué hay, don Jacinto? Mi amigo Abner viene desde Los Ángeles, California, a inspeccionar unos campos y arreglar unos negocios. Necesita caballos para su rancho y yo le hablé de los buenos animales que usted cría. Pues sí, señor, son caballos fuertes. Aquí mismo nacieron. No son como para que los luzca un general en un desfile, pero lo mismo le caminan sobre la roca viva que en terreno pantanoso. Es exactamente lo que busco. No más que nos agarraría la noche antes de llegar al potrero y así no se pueden apreciar los animales. Además, como están ahora los caminos, mejor ni se regresen, no se vayan a quedar atascados por ahí. Si ustedes se avienen a las incomodidades, permítanme ofrecerles un cuarto para que pasen la noche. Y mañana los vemos a primera hora. Es usted muy amable, señor Yáñez. Pásenle, señores. Carmen, prepárales un cuarto a los señores para que pasen la noche. Idiota, yo no tengo ningún rancho. Pues ahora ya tiene uno. Voy por la maleta. Ya mero terminamos, señor. Muchas gracias. Ahí le dejo un zarape por si le da frío. Gracias. ¿Qué, este señor está sordo? No, pero a ellos hay que gritarles para que entiendan. Ah. ¡Ay, qué chula, virgencita! Puede besarla si quiere. Es muy milagrosa. Ha estado en mi familia por muchos años, de mis abuelos y de mis padres. Y ahora siempre viaja conmigo. Me ha salvado la vida 2 o 3 veces. ¿Ya servimos la cena, mamá Carmen? Ay, ya, que esos señores han de tener hambre. Eso era muy caliente. Picante, no caliente. No sean malos, no se rían de él. Pero quema como el fuego, no pica como el alfiler. Bébale al café aunque le arda. Es que en mi país no se acostumbra a comer esas cosas. Pues no saben lo que se pierden. Bueno, hijo, a lo mejor tienen otras cosas buenas. Claro que tienen. ¿Por qué no les enseña, señor Abner, todas esas fotografías tan bonitas que estuvimos viendo el otro día? Sí, con mucho gusto, si usted cree que les interesan. ¿Cómo no? Encantados. Muy bien, voy a traerlos del barriz. Hombre, qué gente tan sencilla son estos güeros. Este señor es muy simpático. Todo le gusta y a todo se aviene. Parece niño. Así son todos por allá, por eso es tan agradable. Ustedes deberían de hacer un viaje para que conocieran. Pues yo creo que estaría bien, ¿verdad, padre? Pues mira, hijo, en esta vida casi no tienes tiempo de saber cómo eres tú y cómo es todo lo que tienes cerca. ¿Para qué quieres ir a ver cosas y lugares que uno ni entiende?
Señora Carmen, usted ha sido tan amable conmigo que quiero dejarle un recuerdo mío, si es que me permite el señor. Quiero dejarle este virgencito milagrosa y yo creo que llenará este casa de bendiciones. Ay, señor, ¿pero cómo? Tenga la bondad. Qué bonita es. Ay, dile que no, Chinto. Si era de sus abuelos esta virgen y le ha hecho milagros muchas veces. Es que me da mucho gusto en dejarle a ustedes. Estaré muy triste si no lo aceptan. ¿Qué hago, Chinto? Pues acéptala y dale las gracias, mujer. No le vamos a hacer un desprecio aquí al señor. El señor no sabe cuánto le agradecemos. No diga esto, señora. Ahora déjeme enseñar las fotos de mi país. Esta es la ciudad donde yo vivo. Muy bonita vista, señor. En estos trenes usted puede viajar de un lado a México al otro en un día. Quiero más. Ustedes deben viajar una vez en tren. Eso es justamente lo que yo les decía. Este edificio tiene 36 pisos, pero hay mucho más altos. Muy alto. Mira, vieja. Pero mira nomás esto, mira, Domingo. ¡Qué buenas! Es un tipo de mula especial que usamos en el ejército. Pero los de mi rancho son mejores. ¿Pero hombre, usted cría estas mulas? Sí, pero mucho mejores. Pide nada a las mías, pero honradamente son mejores las suyas. Pues en realidad son unos excelentes animales. Son preciosos y fuertes. Usted puede estar orgulloso de ellos. Me alegro de que le hayan gustado, sobre todo sabiendo la gran raza que usted cría. ¿Cuáles le gustan más? Pues... en realidad es muy difícil decir porque todos son buenos. Pero es posible los tres que vimos antes. Ajá, pues se lo regalo, amigo. Pero señor Yáñez, es exceso de bondad de su parte. Es un regalo sumamente caro. Le ruego que los acepte en prueba de amistad. Solo puede aceptarlos si usted promete recibir una cosa sencilla de mí. Bueno, pues a ver, dígame, ¿qué cosa? Me da su palabra de aceptar lo que le ofrezco en cambio. Para que yo acepte. Si no, no puedo. Bueno, le doy mi palabra, pero quédese con los caballos. Entonces acepto su regalo. Y muchas gracias, amigo Jacinto. Ahora usted me va a acompañar a mi rancho en Los Ángeles. Ah, caray. Quiero tenerla ya como mi invitado por un par de semanas, para que usted pueda escoger los mulos de su preferencia en mi rancho. Yo he sido su invitado y acepté sus hermosos animales. Usted prometió aceptar lo mismo. Hombre, amigo Abner, ¿hasta dónde me quiere hacer ir? Ya ha sido un trato. Pues, ¿qué pasa, mujer? ¿Vas a seguir llorando? No, ya no. Si no me voy a tardar, piensa cuando me veas volver con mis buenas mulotas. Nunca me habías dejado sola. ¿Cómo sola, hombre? Y nunca has ido tan lejos, Jacinto. Cuídate mucho y vuelve pronto. ¿Y tú? Pues yo creo que ya mero. Ahí Carmen va a vigilar para que no seas coyona.
De todos modos, le voy a traer un bonito regalo a ese. ¿Mm? Estoy fuera, hijo. Tú vas a ocupar mi lugar. Acuérdate que si eres blando, la gente se te monta encima. Pero tampoco seas tan duro que lastimes. Flexible, hijo. Siempre que tenga que decidir algo, voy a pensar lo que tú harías. Mejor piensa lo que tú harías. Así no hay riesgo de que te equivoques. A double room, please. Something on the lower floor. Heart condition, you know. Siéntese, don Jacinto. My mail, please. Oh, Dorothy. Don't be so sad. Room service, please. This is 105. We sent up a bottle of scotch. White Rock, ice, setups for two. Thank you. Here you are, son. Thank you, sir. De aquí no se puede ver ninguna cosa, don Jacinto. Pero tengo un amigo que tiene su oficina en un edificio muy alto. Hay una vista muy bonita. Vamos a visitarlo después de comer. Si me permite, quiero hablar por teléfono a mi rancho para que tengan listas las mulas. Don't wait for anybody. People wait for me. Half an hour, hell. Have him here in 15 minutes. I'll have you thrown into shark-infested waters. Condor. Thank you.
hombre, este es la Cóndor, pues, ¿qué venimos a hacer aquí? Este edificio es uno de los más altos de Los Ángeles. Usted dijo que quería ver la vista de la ciudad. ¿Qué le pasa? Qué coincidencia. ¿Qué no le había yo dicho que la compañía esta, la Cóndor, trató de comprar mi tierra? No, yo no sabía. Sí. Ellos quisieron convertirlo en un campo petrolero. Estoy seguro que usted los habrá mandado al diablo, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Entonces, ¿qué le preocupa? No, no. De aquí puedo ver la vista, ¿no? Sí, pero hay una vista mucho mejor de la oficina. Venga por acá, don Jacinto. Venga. Para servirla, señorita. Vamos a ver la vista por la ventana, don Jacinto. Venga. He's nothing but a hick. You promised me an Indian in feathers and a G-string. Oh, not me. That G-string was strictly your wishful thinking. Well, you can have him. Call me when you get through. Yes? Okay. Sorry the show was a flop. Did he bring the title deed to his property with him? If I'd as much as suggested it, he would have called the whole trip off. Doesn't matter. Our lawyers in Mexico can fix all that. Tenía razón, señor Abner. Es otro mundo. Carmen no va a creerme cuando le cuente. Bueno, pues muchas gracias, señor. Ojalá tenga el gusto de verlo pronto por su casa. You have got to do something. He's getting ready to leave. Tell him I don't want to buy his lousy farm. It's too beautiful to spoil with oil derricks. Tell him anything. Señor Collins piensa que usted tiene miedo de que él quiere comprar su tierra. Pero eso no es cierto. No quiere comprarla. Antes sí, pero ahora no. No me diga. ¿Ya no quiere? No, el señor ha sabido qué hermosa es la rosa blanca y cuánto la quiere usted. Él quiere que se quede así, con usted como el patrón. Sí, señor, es muy hermosa. Tendría usted que verla cuando amanece. Tendría usted que respirar allá después de un buen aguacero. Ah, it's very pleasant having you as visitors. Please do make yourself comfortable. We will have a drink and I will propose a toast to the Rosa Blanca. El señor propone que tomamos una copa. Propone que sea por la Rosa Blanca. Creo que tenemos tiempo. Bueno, por la Rosa Blanca, pues. Esto no es de mi tierra, ¿verdad? No. Maracaibo. Venezuela. Ah. To the Rosa Blanca. And all that stuff we talked about. Give him the box. El señor brinde para que la Rosa Blanca siga siempre tan hermosa y que ninguna otra compañía la toque. Salud. Saludcita. Salud. Okay, Senor Yanez. Okay, if you think he has softened up now, tell him about the option deal. El señor está pidiendo una garantía de que su rancho nunca llegue a convertirse en campo petrolero. Oh, hombre, dígale que no tenga miedo. Yo nunca venderé mientras viva. I believe you almost smiled, but keep talking, keep talking. Don't give him time to think. El señor está tratando de ayudarle y proteger su tierra. Él está ofreciendo pagarle por la garantía de usted nunca venderá a ninguna otra compañía. Muy bien, yo le doy esa garantía. Pero él no necesita pagar nada. Dígale que tiene mi palabra de honor. He agrees. He gives you his word of honor. So far, so good. One more drink should wrap up the deal. Go on, explain about the board of directors. El señor acepta su palabra con mucho gusto. Pero desafortunadamente, don Jacinto, la compañía Cóndor tiene muchos directores. Y esas personas no saben qué tal hombre de honor es usted. Ellos exigirán su firma sobre la opción. Pero por esto ellos pagarán $100,000.
¿100,000? ¿100,000 por nada? No, por la seguridad de no tener competencia de ninguna otra compañía. Es bastante. He's wavering, isn't he? Mucho amigo. Salud. Bottoms up. Salud, señor, por sus negocios. ¿Qué hombre yo con ese dinero? Podría comprar los camiones que quiere Domingo. Pues sí, tiene usted razón. Este es otro mundo. $100,000 porque no venda. Ah, qué güeros tan locos, qué negocios hacen. Aquí tienen tanto dinero que así son siempre. Que quede bien entendido que no estoy vendiendo nada. Absolutamente. Así que acepta. Qué caray. Pues sí acepto. He said it. I heard him. Ida, where's that contract? It's right here, Mr. Collins. All right, bring him over. Don't give him time to change his mind. Usted firma aquí, don Jacinto. Y inmediatamente después, ellos pagarán el dinero. ¿Y qué tanto hay que decir que está el papel tan tupido de letra? Pues no se me hace honrado cobrar por algo que de todos modos... Don't let him get off the track. Make him sign first, talk afterwards. Bueno, es que en inglés se dicen las cosas con mucho cuidado. Es lo mismo que practicamos, nada más en forma legal. No, usted ha de perdonar. Creo que el trago ese estaba medio fuertecillo. Por poco meto la pata. What's this? I don't know. Y si ustedes me permiten, señores, mejor me lo llevo para ver qué dice mi gente. He wants to take it home and consult his people. No, sir. Pues mire, señor Abner. Dígale aquí a este señor que no desperdicie su dinero. Que la palabra de un ranchero mexicano vale lo mismo aunque no esté escrita. Dígale también que la Rosa Blanca no es nomás caballos y cerdos. Que es un pedazo de mi patria. Que es vida, la mía y la de mi gente. Que es nuestro sol y el aire y el lugar donde van a crecer nuestros hijos. Que es nuestra tierra y que por $100,000 yo no voy a darles cuenta a un grupito de extranjeros de lo que a mí se me antoje hacer allá. Eso dígale. Que no firmo. Que se guarde bien su dinero. Y dígale también que nomás soy honrado, que no soy tonto. We're licked. Llora, señor Abner. Yo me largo para mi tierra, pero ya. Y aquí afuera lo espero. It's up to you now. I want his signature on that contract. Oh, Abner, I suggest you have a passport ready. With several visas, just in case things don't turn out exactly as planned. I know. I already have one. Espero que usted no me va a culpar por este asunto.
Todo lo que hice era tratar de ayudar a dos amigos a llegar a un acuerdo que pudo beneficiar a ambos. Yo le doy razón, don Jacinto. El señor Collins se portó muy mal. Tal vez es mejor que usted no firmó. Siento que usted se haya molestado. Sí, pues yo no lo siento. ¿Pero es que no va a escoger las mulas que yo lo prometí? Si quisiera ir a mi rancho, usted me dio su palabra de honor, ¿recuerda? Podría escoger las mulas mañana temprano y salir para su casa al mediodía. Lo mandaré las mulas a Nogales en un camión de carga. Y allá lo pondré en un furgón para ganado. Y usted puede viajar con ellos para asegurarse que están bien cuidados. ¿Todavía está decidido a ir a la estación? Sí. Bueno, si usted insiste, pero es una lástima. Después de todo eso, ¿qué dirán su gente? Dirán que don Jacinto regaló tres finos animales y no recibió nada a cambio. Se van a reír de usted. Se van a reír de usted. Bueno, amigo Abner, pues iremos a su rancho. A ver si de veras son tan buenas esas mulas. ¡Qué bien, don Jacinto! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Salud! Four gentlemen are to sign the contract as representatives of the Condor Oil Company. Is that right? That is correct. You are Mr. Gonzalez? Yes, sir. And you, Mrs. Alpucci? Yes, I am. You are both witnesses for Mr. Yanez? Yes. We are. Do you understand that in addition to witnessing his signature on the contract, you are to sign another document, an affidavit? Yes, yes, I do. Sir. I understand. Very good. Will the gentleman from Condor sign first, please? And now, Mr. Yanez, please. Yo soy Sam Douglas, ingeniero de distrito de Condor Oil. ¿Está el señor Jacinto Yanez? No, señor. Todavía está en Estados Unidos. ¿Para cuándo lo espera? No sabemos. No hemos sabido de él desde hace 2 meses. Felicidades, señora. Qué buen negociante resultó el señor Yanez. Si viene usted otra vez a querer comprar la rosa blanca, señor, no tiene caso. Mi marido no va a vender. Pero, señora, ustedes deben estar informados. La propiedad está vendida.
La vendió don Jacinto en Los Ángeles. ¿Qué? No diga tonterías. ¿Cómo que está vendida? Sí, señora. Es cierto, aquí tiene mis órdenes de tomar posesión de la propiedad y comenzar exploraciones inmediatamente. ¿Entérese usted? A mí no me venga con cartas. Mi marido no ha vendido nada. Mire, señor, usted anda muy desorientado. Aquí no sabemos nada de ese asunto. Así es que mejor venga cuando mi padre esté aquí. Mi marido no va a vender nunca. Comprenda usted, señora. La hacienda fue vendida por don Jacinto y todos los documentos están en orden. Es una pena que no les hayan avisado, porque yo tengo poderes para ocupar el sitio. De resistirse ustedes, tendríamos que proceder por medio de la fuerza. Mira, aquí no nos venga con que va a usar la fuerza. Usted sabe mejor que nadie que mi padre no vendería jamás. Además, tenemos más hombres de los que usted pueda traer. Usted cumpla con sus órdenes, señor Douglas. Yo me encargo de todo. Muy bien. Bueno, muchachos, bajen sus cosas. Ahora use la fuerza. Muy bien. Eso quería yo quisiera. Ustedes podrán atestiguar que se lo chazó con violencia. Le advierto que volveremos. Nosotros podemos ver al gobernador que se ha interesado personalmente en este asunto. Y ha mandado gente para investigar. Y nos ha dicho que todo está bien. Pues véalo cuanto antes, señora. Tal vez él les hará entender que esta propiedad fue vendida y ya no es de ustedes. Más les valdrá ser prudentes la próxima vez. ¡Vámonos! Vamos a Jalapa, pero ya. Voy con ustedes. Estás loca, hija. Alguien tiene que quedarse. Y tienes que cuidarte por el niño. Tengo miedo. Tengo miedo. Ayúdenos, señor, por amor de Dios. Unos bandidos están robando la Rosa Blanca. Cálmese usted, señora. Siéntese. Me han informado ya del caso. Se aprovechan de que mi padre está en Los Ángeles. Mi hijo, señor, Domingo Yáñez. Dicen que ya no es nuestra, que mi esposo la vendió. ¿A ustedes no les han informado de la venta? Es que no ha habido venta. Mi padre no vendería nunca. Aquí está el contrato. He investigado en el registro de la propiedad. No cabe duda alguna en cuanto a la legalidad de la operación. Don Jacinto en persona firmó la venta. ¿Que mi esposo firmó? ¿Puede usted verlo? Esto no puede ser, es mentira. Mi marido no sabe leer ni escribir. No sabía, señora. Aquí hay anexa un acta notarial certificando que aprendió a firmar en Los Ángeles. Su nombre. Todo está en orden, señora. No cabría ni siquiera pedir amparo. Se trata de una venta común legalmente realizada. Mi opinión personal es que resulta extraña la forma en que se hizo. Naturalmente que es solo mi opinión personal. ¿Cuándo vuelve su esposo? Pero no comprende usted que lo han asesinado. Mamá. ¿Por qué cree usted eso? No habrían llegado a tanto si él estuviera vivo. Señor gobernador, ¿qué podemos hacer? El contrato es válido. Solo queda esperar a que regrese su padre. ¿Cuánto hace que salió? Más de 2 meses. Y no hemos vuelto a tener noticias de él. Tu padre no va a volver nunca. Pídame una conferencia a Los Ángeles, California, con nuestro cónsul. Enseguida. Vamos a investigar el paradero de su esposo. Entre tanto, les ruego que hagan entrega de la hacienda.
Las compañías operan siempre con absoluta certidumbre en el campo legal. Como gobernador, tengo que aceptar la evidencia de estos papeles. Cuando sepamos algo del señor Yáñez, podremos cambiar de actitud. Y si encontramos la menor falla en esta maquinaria, el más pequeño error en la realización de la venta, serán absolutamente indemnizados por todo esto. ¿Indemnizados? ¿Con dinero? ¿Por qué va deteniéndose, mamá? Por primera vez en mi vida, no tengo prisa por llegar a la casa. Que estén dispuestos a trabajar con la compañía Cóndor, ocuparán las casas que les vamos a traer. Los que no quieran trabajar, lamentamos pedirles que desalojen sus casas y mientras se concentren en ese secador de tabaco. ¿Qué pasa? ¿Nadie quiere trabajar con nosotros? Yo puedo sola. ¿Puede usted permanecer aquí hasta que vuelva su esposo? No hace falta, gracias. Iré con los demás al secador. Todo lo que quieras. Ahora ya estamos juntas. ¡Silencio! Les voy a hablar en nombre de mi padre. Si él estuviera aquí, yo sé que les diría lo mismo. Ni el más valiente puede luchar con las puras manos contra los fusiles. Y don Pablo es muy valiente. Pero no es esto lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¡Unirse, pero todos! ¡No hay otro modo de recobrar la tierra! ¡Unirse!
unirnos todos como un solo hombre para defender lo nuestro. Bueno, amigos, se acabaron ya los discursos. Quítense, rectificamos. All right, vamos. Domingo, ven pronto. Busca a la viuda de Mariano y dile que venga, pero ya. Aquí está tu hijo. No todos son penas, hijo. Fórmense, hagan cola, uno por uno, uno por uno. Cinco pesos. Vas a engancharte. Nosotros iremos donde tú vayas. Haremos lo que tú digas, Domingo. Ya quedamos pocos, pero sí es necesario jugarnos la vida con estos desgraciados. ¿Y qué ganaríamos con eso? Piensa en los tuyos. Esa gente no tiene la culpa. Y además, ¿qué podemos hacer? Mi mujer, mi madre. Y ahora tengo un hijo, Blas. No, Domingo, no. Yo no debo moverme de aquí, Blas. Lo he pensado bien todo como mi padre me dijo. Y no creo equivocarme. Haz tú lo que quieras. Thank you.
Gentlemen, I'm happy to inform you our problems in the state of Veracruz have been conquered. Drilling has begun on the Rosa Blanca. It's the Rosa Blanca. Get it? Why, so it is. How clever of you. But wait a minute. Is this instead of my 12-room garage? Baby, the minute we get oil, you will have that too. Oh. The Mexican consul, Mr. Collins. Show him in. Come in, sir. How are you, sir? How do you do? Please make yourself comfortable. Cigar? Thank you, no. Mr. Collins, we have been asked to investigate the disappearance of a Mexican citizen, Jacinto Yáñez. I see. Ryder, bring me the file on the Rosa Blanca. Of course, you know, we had important business dealings with him. Precisely. A very likable fellow, Yáñez. I hope nothing serious has happened to him. Not long ago, a body was found by the state police on a highway leading to the Mexican border. He had apparently been run over. I thought you could tell us if this is the man we're looking for. That's terrible. It certainly is Yáñez. Why, this happened the day after he signed the contract with us. Police laboratory tests indicate that he was drunk, but he had no identification on him and no money. No money? That's strange. He insisted on payment in cash and got it. A very considerable amount. Curious. You mean, you think maybe it wasn't an accident? Mr. Collins, you are perhaps the last person to have seen Yáñez alive. So I thought. I am. He left here with a man named Abner. A man I never trusted. I believe Yáñez knew him in Mexico. We know about that. Where is this Abner now? Let me see. Ida, what was it we heard the other day? Something? That he'd gone abroad on business, rather suddenly. And for good, no doubt. Is that all you can tell us? I'm sorry I couldn't be more helpful. Such things are quite upsetting.
I hope the police can help you. The police. I wish I could do something. Ida, remind me to send a telegram of condolence to the Yanez family. Goodbye, Mr. Consul. Thank you for your help. Hemos venido a despedir a Blas, a Gregorio, a Luciano, a Pedro y a Raúl. Quiero decirles que vamos a recordarlos, que vamos a encargarnos de que estén bien sus mujeres y sus hijos. Mi padre quedó lejos, no sabemos bien ni a dónde. Yo sé que hubiera querido estar aquí, junto a ustedes. Pero óiganme bien, muchachos. Óiganme bien. Aquí nosotros vamos a defendernos. Vamos a estar más unidos que nunca. Y vamos a acordarnos mucho de ustedes. Ahí está el secretario. ¿Qué sucedió? La compañía se niega a pagar ninguna indemnización. Dicen que ellos fueron los culpables del accidente y que murieron por imprudencia. ¿Y no vamos a hacer algo? Esto, Domingo, es nada comparado con todo lo que ocurre en los campos. Y sí vamos a hacer. Se prepara un gran movimiento. Esta noche viene el jefe máximo de la CTM. Él nos pondrá al tanto de la situación nacional. Se está acabando el tiempo de la injusticia. ¿Y qué va a pasar? Todo lo van a informar esta noche. Hay que avisarles a todos que tenemos asamblea. Vamos. Georgette, I love your garage. It's simply heavenly. It's cute, isn't it? Cute? Nonsense. I will bet you $1,000 those Mexicans won't do anything drastic. They're too scared of intervention. I'll take that bet. Those guys are out for our scalps.
The leaders of the union are not truly representative of our workers. They are paid agitators. Therefore, we are not bound to recognize them or their demands. Do you approve of the statement? Aye. Ya que las compañías seguían negando los derechos legales y las libertades básicas que garantiza la Constitución mexicana, llegó el caso a los tribunales de trabajo. Una junta de conciliación y arbitraje solicitó el dictamen de un grupo de expertos. Durante 90 días, un cargamento abrumador de datos, la historia entera de la explotación petrolera, fue estudiada para juzgar las peticiones de los trabajadores. Se vio que eran estrictamente justas. Las compañías, por tanto, fueron condenadas a satisfacerlas. Nuestra contestación es definitivamente no. Al no aceptar este fallo, las compañías petroleras solicitaron el amparo del tribunal más alto de la nación, la Suprema Corte de Justicia. La justicia de la Unión no protege ni ampara a las compañías petroleras extranjeras. Las empresas petroleras niéganse a acatar el fallo de la Suprema Corte. El gobierno seguirá el camino de la ley. Plazo de 24 horas a las empresas petroleras para cumplir el auto. Declarándose en franca rebeldía, las empresas rechazaron esta última oportunidad de respetar y obedecer las leyes de México. What are you all so gloomy about? Oh, they might intervene temporarily just to settle the strike. But so what? Conrad can pay that wage raise twice over, never feel it. So can you. I say, the president of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la República. La abierta rebeldía de las empresas obliga al gobierno a tomar tal medida. Una ola de patriotismo y de júbilo congregó a multitudes que en toda la nación apoyaron el gesto de su gobierno. Y al dirigirse al pueblo, el presidente dijo viejas verdades, que las compañías habían alentado las ambiciones de descontentos contra el régimen del país, que habían tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, no había dinero ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Y sin embargo, el presidente garantizó que se pagaría el valor de los bienes expropiados. Ante la urgencia que provocaba la repentina deuda nacional, cada ciudadano contribuyó con una parte, a veces la más valiosa o querida de sus propiedades. Y en un momento dado, el desprenderse de un objeto puede ser tan heroico como empuñar un rifle. They've got to pay for the expropriated property, Dutch. You heard him say that. Well, they will never be able to do it. Right away, they've got problems. Problems, hell! What they've got is my property and yours. They haven't paid for it. And I'm not paying my bet with you till they do. If you chaps are counting on intervention, you can jolly well forget it. Amsterdam, Washington, London, they've all let us down. I'm going home. So am I. Poor Davis.
getting old. They don't realize there are plenty more Rosa Blancas in the world. Baby, how would you like to spend next winter in a warm climate? Arabia, say, with a sheet named Collins.